juego que se viene ahora es muy loco, ¿eh? Lo vi el otro día buscando juegos en plan en Steam, en plan típico, que te metes en categoría, simulador y todo eso. Se llama Dating Simulator. Es un juego que va de citas. ¡Sí, hombre! ¡Paco Sanz! Buah, voy a crear a Sin-chan, ¿eh? Bueno, está más cerca de ser Masao ahora mismo, ¿vale? ¡Hala, rojo! Tú no, pero tampoco lo vamos a hacer tan raro. Le voy a poner blanquito como Sin-chan. Se parece a Vitu, un poco, ¿eh? Ah, sí. Help Google again. Estoy cansado de esto, ahora todos los días son iguales. A partir de hoy voy a hacer cambios en mi vida. ¿Por qué vive en una cabaña? ¿Por qué estamos en el mesopotámico? Encuentra tu alma gemelo. Cuota de inscripción 25 euros. Necesito ganar algo de dinero. ¿Pero qué pollas es esto, tío? Pero no entiendo nada. ¿Por qué vamos en coche y todo? O sea, estoy realista, tío. Que un juego de citas, de repente, tío, vayas en coche. Bueno, ya como metan más tráfico, ya sí que flipo, ¿eh? Vale, tengo que ir al área de trabajo y me tengo que inscribir. 25 pavos en Tinder, ¿eh? Es que tampoco te creas que el tío se va a meter en Tinder tal cual. No, se va a pillar el Tinder Gold. Vale, son 25. Vale, tenemos 10 pavos. Picando en la obra, ¿eh? ¿Qué más hay que hacer? Dejar el trabajo, no. Que quiero pagar el Gold, tío. Hacemos este QR también. Qué locura, ¿eh? ¿Por qué este tío es Jules? Es Sergio Jules. 55 pavos. Hombre, es que después del QR imagino que tendré que invitar a alguien a comer, ¿no? Vale, 65 euros. Es Sergio Jules, es verdad, tío. Es Sergio Jules. ¿Quieres dejar tu trabajo? Dejar. Fósforo. Coincide. Aceptación. ¿Con quién? Ay, mi madre de la Jess. Hola. Hola. Hostia, la Jess. Está tu buena, ¿eh? Estoy bien. ¿Qué te gusta hacer? Es mejor si hablamos cara a cara. Voy a preguntar, no voy a ir tan directo. Hablemos de estas cosas cara a cara. Ok. Ir a tu partido. Ay, mi madre. Partido de fútbol, chaval. En el Bugatti o en el Lambo. Es mi papi, ya fue. Si te conociera, pues respetaba. Pero no te conozco, cabrón. ¿Dónde podías más traído Jess? ¡Uy, buah! ¡Sí es ella! ¡Sí es ella! ¡Ay, Jess! Hostia, pero qué pedazo de teta, tetazas, tetitas, mamelucas, tetabongas. Finalmente viniste. ¿Te hice esperar un poco? Samuel de Duque. No se ve muy bien en tu ropa. ¿Son realmente un problema para ti? ¿Por qué habla como el pato Donald? La persona con la que me reúno necesita algo de dinero. Por lo que puedo ver, no tiene ninguno. Vamos a dar un paseo. Hostia, me acaba de dar 200 pavos. Ay, que se me va el coche. Que le raya la ropa, dice. Que va, chaval. Me sorprende que más allá de la cara de mierda que tengo, lo que le haya rayado es la ropa, tío. O sea, lo que le ha preocupado es la ropa, no que mira uno con 10. Chavales, Valladolid. Lo peor es que se parece, ¿eh? Literal, está una vez en Valladolid. Vale, vamos a ver, la rocha pila. Camiseta, uff, está de marcar, ¿eh? Esta pega, ahí, eso te iba a decir. Y pantaloncito largo. Sir, no, necesitamos un extiende. Diablo, loco. Tenemos un match. Ay, Mari. Acércate a la dirección que te di de urgencia. Te espero. Lo que pasa que a mí Jess me ha roto el corazón, tío. ¿Quién coño es esta tía? Hay cosas de la... ¿Por qué te congelan, tío? ¿Dónde polla me acabo de meter, tío? ¿Dónde me acabo de meter? O sea, también te digo que Samuel de Luque está en una situación que dice, el último que perdonó acabó en la cruz. Mira, mira, si sale la gente corriendo, tío. Venga, reina, hay brasa y leña. Llama al camarero. ¡Camarero! ¡Se llama Weiser! ¿Cómo? ¿Que te has pedido un...? ¿Pero esto que es un helado de queda? Vale, voy a hablar con ella. Ay, amiga, es vegetariana. Vale, ¿qué me interesa? La música, el deporte, bailar. Ese le va a interesar, ¿eh? ¡Apaga ya! ¿Y por qué está el Nob Dog aquí? Y la camarera es literalmente de... ¿Cómo se llama el juego este que le gusta a Icanecre, tío? El Getting Impact, tío. Quieren que compremos muebles. Y está haciendo los 50 kilómetros marcha. ¡Qué barbaridad, tío! Sofá Carisma 3. Vale, tenemos 50. Uf, la cama para chingar está difícil, ¿eh? Bueno, el sofá es para chingar, tío. Claro. Un cuadrito que la gente se quede mirando y diga, uf,
Este tío sabe de cultura, ¿eh? Mira, si algo, algo marroquí. Oye, pero que este juego es completo, ¿eh? Joder, tío, me han rechazado dos personas ya. Voy a decir a la gente que venga a mi casa, tío. Astro World. ¿Qué? ¿Astro World? Pero eso no lo de... ¿Dónde estoy, tío? ¿Y este sofá? ¡Hostia, que me llega a casa, tú! Como en el Pokémon Channel. A ver, joder, la bañera, tú. El cuarto para chingar. Carisma más 3. ¿Vale? Hostia, mirando a la ventana, tío. Ah, que está en la cama, es de locos. Pues esto está muy Luke. ¿Oy vos? ¿Qué es eso? Buah, de loco, chaval. Hostia. El último que perdonó acabó en la cruz. Vamos para allá. Pero le ardo like. De like, la hombre, claro. Aquí no se desperdicia nada. Madre mía, qué desesperación. ¡Con Dilaila, con Pikachu! Eres muy hermosa. Pero dile hola primero. Hola, ¿qué tal? Lo sé, dice. Eres tan humilde. Con este chano bueno es algo. Con este chano mismo es algo muy bueno. ¿Quieres conocernos hoy? Por supuesto. 41 años. Esta no me va a desperdiciar, ¿eh? Vamos, que voy para allá. Es que no me puedo ni parar. Estoy tan cachando. ¡Wow! Espera, se me ha quedado cara el coche. ¿Qué es este juego, Gaby? Hola, Dilaila. Hola. Hola, ¿qué tal? Hombre, yo, reina, lo que haga falta. ¿Te hice esperar demasiado? Ah, vale, perfecto. ¿A dónde quieres ir? Al bar y tomar una copa. Una excelente idea. La copa más de 20 pavos no me sale. ¿Dónde está el bar, familia? ¿Hay un mapa? Restaurante bar. ¿Qué? ¡Qué barbaridad de sitio! ¿Qué? Bueno, ya que no tengo nada, lo pedimos caro. Vino blanco, un vinito blanco que me pone tonterrón. ¿Te gustan los animales? Ya soy una bestia. No precisamente, vale. ¿Por qué no te gusta? Voy a indagar. Ah, vale, entiendo, entiendo. ¿Qué hizo que no quisieras tenerlo? Ah, vale. Ajá. De cuidarlo. Ocupación. Yo soy mi propio jefe. Digo esto, dile que eres fan de Kim Puyer. ¿En qué campo trabajas? Cambia todos los días. Wow, esta es dura, ¿eh? De locos. Ahora va el plato, chaval. Aquí un tío de recursos. Espérame, Leila. Ahora voy, reina. Mi propio jefe, tío. Claro, es mi restaurante. Leila, estás pagado, tranquilo, reina. ¿Se ha pirado? Quería ir corriendo, Y ahora quiero ir al restaurante, Pero es que, ¿por qué no podemos dar un paseo por el prado, tío? Por la playa. A ver, del restaurante ya sí que le tengo que decir que vamos para casa. 41 tacos. ¿Verdad? 41 tacos y estudia. Hostia, esta me la está colando, Otra vez, tío. No me lo puedo creer. Y en el parque de atracciones, ¿qué coño voy a hacer para pagarlo, tío? Oye, jefe. Esto está en pesetas, tío. ¿Qué coño hemos roto? Madre mía, madre mía. Yo no sé si estoy saliendo con Pikachu, con Ronald McDonald. Y ahora quiere que la lleve al parque de diversiones, tío. Es por aquí, ¿no? Astro World. Madrecita. ¡Ey! ¡Ey! ¡Y abajo mi casa! Reina, hemos llegado. Déjame comer un poquito de sándwich porque estoy desmayado. Paga ella, Paga ella, bro. Ah, sube algo. Paga ella, ¿Qué coño es este berrido, tú? Yo también, tío. Hermano, yo en 10 años de relación con Laura no he tenido una cita así de larga ni de coña, chaval. ¡Ganaste una noche de vacaciones en mi casa! ¡No! ¡Hostia! ¿Se me acaba de rechazar? Bueno, a dormir y mañana será otro día, tío. Si no hemos conseguido triunfar con Dilaila, no consigo triunfar ni con un periquito.